Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Una situación que realmente preocupa a los productores del país tiene que ver con la detección de orugas medidoras en soja BT. Ante esta situación, ante esta alarma, es que decidimos visitar el Laboratorio de Zoología Agrícola de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres para conocer más acerca de esta situación y si realmente estamos frente a una resistencia a esta tecnología. Ale, gracias por recibirnos aquí en el Laboratorio de Zoología Agrícola y estamos sorprendidos porque estas muestras están llegando de los campos de acá de Tucumán con una defoliación importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En soja es intacta, ¿no? Hay que aclarar eso. Sí, efectivamente es sobre tecnología BT en soja. La soja intacta que está expresada una proteína, la CRI1AC, que tiene una serie de plagas que ya son llamadas blanco, plagas target, que son controladas. Y efectivamente de diciembre, enero empezó a tener reporte de daño inesperado, pero no solamente acá en Tucumán, sino también en muchas zonas de influencia, también en la zona NEA, Chaco, Formosa, Santiago. Y justamente vemos esa defoliación característica que te llama la atención a vos en forma de red, que es típico de las medidoras. Y a partir de ahí es que se empiezan a hacer consultas y a profundizar estudio qué es lo que está pasando. Bien, ¿y ustedes qué conclusiones están sacando de esto y qué es lo que están observando, ¿no? que está ocurriendo en general en los lotes? Lo que es importante señalar es que la estación experimental, la sección zoología agrícola y el grupo nuestro de trabajo, específicamente con esta especie que es Rachiplusia nu, viene trabajando ya hace aproximadamente 3 años de una población, si bien en un principio fue de laboratorio que mostró un cambio de susceptibilidad, de hecho se hizo la presentación en un congreso de Brasil. ¿En qué año fue eso? En el 2018, en el Congreso de Gramado en Brasil, donde se probó justamente las plagas que son blanco, y entre esas aparecía Rachiplusia, que en teoría sí es blanco, y tenía una población particular que había mostrado un cambio de susceptibilidad que no era controlado. Es importante señalar que es muy precoz hablar de una resistencia. Sin embargo, se están profundizando estudios, es importante caracterizar la resistencia, y para eso es necesario primero aislar a la población. Nosotros a partir de hace aproximadamente 2 semanas hemos empezado a tomar muestras de diferentes zonas agroecológicas de Tucumán, como vos estás observando, como es La Cocha, como es la zona de Piedra Buena, Monte Redondo, La Virginia, y a partir de ahí se la está alimentando con tejido BT para tratar que pueda completar el ciclo. Una vez que complete el ciclo estas orugas y dé una descendencia, una progenie que sea viable, o sea, coloquen huevo las polillas, y esos hijos se puedan alimentar con tejido BT, se podrá comprobar que efectivamente se trate una resistencia hacia la proteína CRI1AC. Bien, es lo que estamos viendo acá, Ale, lo que ustedes hicieron. Exactamente, ahí vos estás viendo una jaula típica que usamos nosotros de oviposición para el lepidóptero, y esas son las primeras polillas que han completado el ciclo alimentándose a partir de BT, y justamente son afortunadas porque llegaron hoy y están colocando los primeros huevos. Esos huevos, una vez que eclosionen, se lo va a someter nuevamente. Se podría hacer a proteína purificada o a tejido, de las cuales se hace el test y se comprueba la presencia justamente de la proteína. Y a partir de ahí, digamos, vamos a poder caracterizar la resistencia de lo que se está tratando, digamos. Pero que hay un cambio de susceptibilidad, es importante señalarlo. ¿Y a qué se debe, Ale, este cambio? ¿Qué pasó? ¿O qué se hizo mal? En realidad creo que es importante señalar que la resistencia es un fenómeno, o sea, evolutivo, que no lo puede detener el hombre. O sea, tarde o temprano va a suceder. Lo que es importante es hacer buenas prácticas agrícolas para tratar de lograr la perdurabilidad de la tecnología. Claro. Y entre las recomendaciones que hace el AIRA, que es el ente de las cuales se encarga de la resistencia de insecticida y de transgénico, es el tema del refugio. El refugio, digamos, le recordemos a los televidentes, que no es otra cosa más que una porción de lote donde hay plantas no BT, o sea, convencionales,
y cuyo objetivo fundamental es proporcionar individuos susceptibles que se puedan cruzar con esos resistentes que se vayan a generar en el campo diluyendo. Es una práctica de la cual el productor, de las cuales no la adopta, le cuesta, y bueno, y es un poco las consecuencias, ¿no? Digamos, me acuerdo que en este congreso justamente de Brasil se hablaba del tema de la proporción, por ejemplo, el maíz, la recomendación es un 10% del lote no BT, y en el caso de soja es un 20% de la superficie. Eso significa que en el refugio tenemos un 80% con soja BT y un 20% en soja convencional. Que ese 20% también le aclaremos que es importante, se discutió mucho cómo tenía que ser el refugio. El refugio básicamente pueden ser de dos tipos. Refugio en bolsa, que es cuando se mezcla la bolsa, dentro de la bolsa el BT y no BT, que sí es recomendado en la zona núcleo en maíz para el control de Diatrea saccharalis, pero no es recomendado para Spodoptera frugiperda ni para las plagas de soja. Para las plagas de soja y para Spodoptera frugiperda de maíz se recomienda el refugio de tipo estructurado, o sea que es una porción íntegra, que es como bien dijiste, un 10, un 20%, que tiene que ser no BT. Y ahí yo tendría que hacerle un control amigable, porque también vamos a otro problema que es un paradigma muy grande, que el productor no quiere tener un 10 o un 20% de la superficie que pierda rendimiento. Entonces comienza a hacer aplicaciones foliares y vuelve a perder sentido el refugio, porque el refugio tiene que producir esas polillas susceptibles. Por eso es que el aire, la recomendación en cuanto a las aplicaciones foliares, por ejemplo en maíz, es máximo 2 aplicaciones hasta B6, el fenológico de B6. Y después lo tendría que dejar porque ya no me dañaría tanto el rendimiento, pero sí permitiría que se produzcan polillas susceptibles. Entonces, como buenas prácticas, vemos que si no lo hacemos, empezamos a ver esta falla de las tecnologías, que vemos que poblaciones comienzan a evolucionar, comienzan a alimentarse, ya no tiene el control contundente y vemos el desarrollo, como está viendo vos, orugas L4, L5, que han pasado toda su vida comiendo BT y que prácticamente lo van a completar el desarrollo. ¿Cómo comprobás, Ale, en el campo de que realmente este gusano está en una soja BT, ¿no? Intacta. Sí, es muy... una convencional. Claro, es muy interesante, Ceci, digamos, algo que es importante porque a veces tenemos como reporte de ir a hacer visita, a tomar muestra, y al momento que nosotros llevamos y hacemos el checklist que le llama, que es con tira reactiva para ver la presencia de la proteína, en este caso CRI1AC, nos damos cuenta que es negativo. O nos damos cuenta que la planta que está comida es una planta que no expresó la proteína. Es importante tener en cuenta eso porque puede suceder de que yo creo que mi lote está sembrado con BT y en realidad se mezcló la semilla, en realidad me vendieron mal y se trata de una soja que no está expresada, digamos el transgénico, la CRI1AC para control del lepidóptero. Entonces nosotros como primera medida cuando llegamos a hacer un relevamiento, un reporte, tenemos que testear cada una de las plantas que estamos tomando muestra. O sea, si nosotros encontramos una planta con una oruga, la sacamos, la extraemos a la oruga y de la hoja que estuvo comiendo hacemos un macerado con una solución buffer, que es una solución neutra de agua, y le agregamos la tira con un machucado de hoja, le agregamos la tira reactiva y más o menos que es esa justamente en 5 minutos expresa. Una línea significa negativo, que no está expresando la CRI1AC. Es importante señalar que cada una de las tiras reactivas son específicas. Existe tira para las proteínas 1AB, 2B, 1AC, BIP, etc. Y si hace las dos líneas significa que evidentemente es un evento que es transgénico, que está expresando esa proteína que es positiva. Todos los relevamientos hasta el momento que está haciendo la sección zoología de la estación experimental y que se trajeron muestras, todas dieron positivo. Efectivamente, eran Rachiplusia nu que estaban alimentándose dentro de soja transgénica o soja BT. Y se sabe dentro de esa superficie, el 100% que tenemos en Tucumán de soja BT, ¿qué porcentaje ya se ve afectado con...? No, todavía en realidad es muy bueno, digamos, el punto que estás planteando vos, porque es lo que recomendaríamos, que en el caso de que estemos viendo una presencia de daño inesperado dentro de mi campo, que se pueda notificar acá a la sección zoología porque nos va a permitir tener ese dato, esa idea cabal de cuál es la incidencia. ¿Y qué le recomienda a los productores? ¿Qué hacer entonces si tienen esta situación en su campo? Mirá, recomendar, estuvimos en una charla hace 3 días con dentro del grupo nuestro con representantes justamente de Bayer, que son los dueños de la tecnología.
La recomendación primero que están, basándose ellos como empresa es en el caso de fuerte incidencia y de presencia de medidor en el cultivo BT es que se haga una aplicación foliar de insecticida. Justamente porque ellos lo analizan que es importante bajar esa población resistente. Nosotros a nivel de estación experimental creo que es importante monitorear y lógicamente somos adeptos del tema del refugio. Bien, ¿qué recomiendas, Ale? ¿Hacer aplicaciones foliares de manera preventiva o a partir de qué cantidad de gusanos detectados en el lote? En realidad, respecto a esa pregunta, creo que es importante entender. Hay muchos videos dando vuelta a nivel de Argentina, de lo que es la zona de Chaco, de Santiago, donde vemos cientos de medidoras pegadas en el pantalón, en la rueda, en el paño o en la máquina. Y nosotros estuvimos chequeando y hay algunos lugares que sí se vio presencia, pero está un poco sobredimensionado. Entonces es importante entender, digamos, estos cambios de susceptibilidad. No va a suceder que yo en el campo voy a ir y voy a encontrar, voy a apañar y me van a quedar 20 o 30 orugas. Estos cambios de susceptibilidad es porque nosotros lo estamos haciendo, cae una o dos orugas por metro lineal. Entonces al momento de recomendar, sabemos que el umbral para medidora es un 20 a un 30% de defoliación, o sea, de que esté comida, y sabemos que hay una presencia de 20 orugas por metro lineal. O sea, esto en tecnología BT todavía no lo estamos viendo, lo que no significa que no vaya a suceder. Es importante que aprendamos que tuvimos errores a partir de quiebre de tecnología como sucedió en el maíz, entonces es importante que monitoreemos y estemos atentos. Tenemos que estar muy atentos. Si bien ahora es una situación incipiente de cambio de susceptibilidad, pero esto, digamos, se puede llegar a agravar, como también se han dado algunos antecedentes de reversión de resistencia, de que nuevamente se ha hecho refugio, que nuevamente se adoptó buenas prácticas y como que se lo pudo apaciguar como un plan de mitigación. Y en el caso que sí amerite, sí hacer una aplicación, porque lógicamente estaríamos bajando la población resistente, digamos, hasta que se lo confirme. Excelente. Gracias por toda la info, Ale. No, de nada. A su disposición, como siempre. Muchas gracias. Vamos.